Buenas tardes. Hoy hemos venido desde distintos lugares del país para dar gracias a Dios por estos 17 años de Radio María en Uruguay. Esta es una obra de María y por eso queremos celebrarlo junto a María en esta Santa Misa. Ella fue quien inspiró este proyecto. Ella lo ha sostenido a lo largo de estos 17 años. Ella y su Hijo continúan actuando hoy en medio de nosotros, protegiendo, sanando, acompañando, consolando, iluminando y cambiando tantas y tantas vidas en todo el territorio nacional. A través de Radio María, ella misma nos inspira a ser iglesia en salida, a dirigirnos hacia aquellos hermanos que, aún sin saberlo, en lo profundo de su corazón ansían un encuentro con Jesús vivo, la palabra de Dios hecha carne. Él ha venido a darnos luz en medio de la oscuridad y a llenar de sentido nuestras vidas. Él viene cada día a través de su palabra para darnos vida y vida en abundancia. Él hoy se hará presente realmente en esta misa y por eso, con un corazón agradecido y rebosante de alegría, queremos celebrar su presencia y su acción entre nosotros. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos, Jesucristo el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Poderoso. Gloria a Dios en el cielo y en tierra paz a los hombres que ama el Señor. Hijo único Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tú, Señor, Altísimo Jesús. es que ama al Señor. Oremos. Señor, tú que has enseñado a San Justino a encontrar en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Cristo, concédenos por intercesión de tu mártir la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos firmes en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos disponemos a recibirla y a dejarnos alimentar por ella, para que nuestra vida sea cada vez más según el corazón del Padre. Solo así podremos ser testigos eficaces del amor y la presencia de Jesús resucitado. Solo así daremos los frutos que la Iglesia y la sociedad esperan. Pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude a hacer silencio interior para recibir con docilidad la palabra de Dios y para luego ponerla en práctica. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo decía a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la Iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún dentro de ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde, con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a la de mis compañeros. De todas las maneras posibles, le he demostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús: la felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. La vamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Tu Dios ha desplegado tu poder Sé fuerte, Dios, tú que has actuado por nosotros, a causa de tu templo que está en Jerusalén. Los reyes te presentarán tributo, pueblos de la tierra, canten al Señor. Canten al Señor, reinos de la tierra, entone un himno al Señor, al que cabalga por el cielo antiquísimo. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Él hace oír su voz poderosa, reconozcan el poder del Señor. Su majestad brilla sobre Israel, y su poder sobre las nubes. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, cuídalos en tu nombre. Cuídalos en tu nombre que me diste para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre que me diste, los protegía, y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos, y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Queridos amigos y hermanos, damos gracias a Dios en este día por este aniversario de Radio María. Y lo hacemos al mismo tiempo en un día en que la Iglesia hace la memoria litúrgica de San Justino, un mártir, por eso la vestidura roja, un mártir del siglo II, uno de los primeros intelectuales de la antigüedad que se hacen cristianos, lo que fue muy importante para esa iglesia de los primeros tiempos, la iglesia que ya era la segunda, tercera generación de cristianos, porque tuvo la capacidad de unir, quizá de los primeros, la filosofía con la fe cristiana. Pero la gratitud de hoy es por este aniversario de Radio María, 17 años en el Uruguay. Y entonces muchos de los que participan en esta celebración, además de los habituales de la misa de 5 de la catedral, vienen por este motivo. En el año 1983, en una parroquia en Italia, surgió esta iniciativa de una voz en la radio. En el año 87, esta iniciativa cobra autonomía en Italia y después, como Radio María, se va fundando en distintas naciones de Europa. Llega a América, en Perú, la primera Radio María, y en el año 2005, aquí en el Uruguay, en la ciudad de Florida. Y es interesante que es una iniciativa laical. Son laicos que llevan adelante Radio María, empezando por quien lideró este proceso, Emanuel Ferrario. Y esto estaba inscrito en esos años del papado de Juan Pablo II, en toda esa fuerza que el Santo Padre le dio a la nueva evangelización. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en el impulso que tenía que tener para llegar a tantos lugares con el anuncio de siempre de Cristo, pero siendo capaz de tocar los corazones del mundo de hoy, de la gente de hoy. En sus 30 años, cuando se inició, como hoy Radio María, aquí entre nosotros y en tantas partes del mundo. Por eso es importante lo que el director de Radio María Uruguay, el padre Fernando Pereira, que está acá con nosotros, decía en la carta por estos 17 años. Hoy queremos que resuenen en nuestros corazones tres palabras: compromiso, disponibilidad y generosidad, para que juntos podamos llegar a cada rincón de nuestra tierra uruguaya. Bueno, ese compromiso Dios quiera que lo puedan realizar. Compromiso, disponibilidad y generosidad. Radio María se sostiene porque hay mucha gente voluntaria que pone lo suyo para que pueda salir adelante y porque hay mucha gente buena que colabora para que esta radio católica llegue a todos los rincones del país. Como decía, celebramos en este día de San Justino y esto nos hace pensar en ese diálogo necesario. Justino, convertido del paganismo al cristianismo, filósofo hecho cristiano, es capaz de dialogar con la cultura contemporánea. Una voz que se escucha a través de la radio llegando a tantos lugares, tiene que ser capaz de anunciar y dialogar. La palabra de Dios de hoy, escuchamos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pablo cita a Jesús en una frase que no está en el Evangelio, pero que Pablo la ha escuchado en la tradición oral. Hay más felicidad en dar que en recibir, dice Pablo. En esta despedida, Pablo se está despidiendo de los cristianos de Mileto y ellos lloran al final porque saben que no lo volverán a ver. Y en esa despedida, que es muy bonita, Pablo les cita esto, precisamente como hacía el padre Fernando, invitando a la generosidad y citando a Jesús en esa frase. Hay más alegría, más felicidad en dar que en recibir. Y por otro lado, en la palabra del Evangelio que estamos escuchando en estos días, la llamada oración sacerdotal de Cristo, Jesús le pide al Padre, conságralos en la verdad. Bueno, el diálogo con el mundo, el poder ser generosos en este camino de la nueva evangelización, que es lo que ahora llamamos con el Papa Francisco Iglesia en salida, que vive la alegría reconfortante del anuncio del Evangelio, tiene que ser también una iglesia que anuncie a Cristo siendo fieles a la verdad del Evangelio, que nunca resulta del todo cómoda porque Jesús nos desinstala muchas veces y porque Jesús nos provoca. Siempre es un llamado al cambio, a la conversión. Bien, y finalmente la radio lleva el nombre de la Santísima Virgen María, Radio María. María, Madre de Dios y Madre nuestra. Un cardenal africano decía que Radio María es un regalo de la Virgen a la Iglesia de nuestro tiempo. Qué lindo es ser parte, la familia de Radio María de Uruguay, de este regalo de la Virgen a la Iglesia y al mundo en este inicio del tercer milenio. Le pedimos al Señor, como dice el carisma de Radio María, de ser instrumentos de Dios a imagen de la Santísima Virgen, que puso toda su disponibilidad al Señor para que se realizara en ella su voluntad y para que, llena del Espíritu Santo, diera a luz la palabra de Dios, como cada día Radio María da a luz la palabra de Dios, Jesucristo, en el Uruguay y en el mundo y entre nosotros desde hace 17 años, como conmemoramos y agradecemos en el día de hoy. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, especialmente por el Papa y todos los pastores, Queridos hermanos, en esta conmemoración de San Justino, mártir de Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, especialmente por el Papa y todos los pastores, para que sean fieles anunciadores de la palabra y guíen a todos los fieles por caminos de santidad y fidelidad a Cristo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de los pueblos, para que se esfuercen en la construcción de una sociedad más fraterna y de iguales oportunidades para todos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, por todos los escuchas de Radio María que no están bien de salud, para que Dios les conceda consuelo, paciencia y fortaleza. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que Dios nos dé la gracia de reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana, como nuestro compañero constante en tiempos de soledad, nuestro consuelo en tiempos de sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbres. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aumente en nosotros el deseo de que Radio María Uruguay llegue a los hogares de todos los rincones de nuestro país. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Radio María Uruguay, sus directivos, funcionarios, voluntarios y benhechores, para que por la especial intercesión de nuestra Madre, el Señor siga bendiciendo y regalando mucha fecundidad a este potente medio de evangelización. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de San Justino, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en ese altar, transforma nuestra vida y nuestro hogar. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestra vida y nuestro hogar. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro alma. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que con tanta valentía defendió San Justino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Justino, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad, podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas sin cesar a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel y su obispo auxiliar Luis Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, oramos hoy especialmente por Jorge. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles al Señor Jesús, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Nos acercamos a recibir la Sagrada Eucaristía. Es Cristo mismo, el Hijo de Dios y el Hijo de María, quien se nos ofrece como alimento para animarnos y darnos fuerzas en el camino hacia el Padre. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu paz, danos hambre de ti. Nos ordenaste remar mar adentro, y en tu palabra las redes echar. En los que sufren queremos servirte, y en los que lloran llevarles su paz. Cuando las sombras parecen vencernos, tu rostro amigo nos muestra la luz. Y al adorarte hecho pan, sigue ardiendo el mismo amor que nació en Emaús. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oremos. Señor, tú que nos has reconfortado con el pan del cielo, concédenos que siguiendo fielmente las enseñanzas del mártir San Justino, nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones que de ti recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Palabras de acción de gracia del Padre Fernando. Entrega de obsequio al Cardenal, posteriormente. Queridos hermanos y hermanas, San Jerónimo dice que no es la fiesta la que provoca la reunión, sino al contrario, la reunión es la que crea la fiesta. Verse unos a otros es la fuente de gozo más grande. Y San Juan Crisóstomo dice, toda asamblea es una fiesta. ¿Cómo sería la fiesta sin nosotros? Las fiestas son un encuentro de unos y otros para compartir la fe, la música, las cosas. Son momentos de gracia para vivir juntos el misterio salvador de Cristo y junto a Él el misterio de su Madre, la Virgen María. Hoy damos gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En primer lugar, damos gracias a Dios por habernos regalado este día maravilloso. Gracias a todos por hacerse presente de una manera u otra, por los que nos han acompañado y han venido de cerca y de lejos, por los que siguen la transmisión por las redes sociales, por Facebook, por Radio María y por Canal ICM. Gracias al Cardenal Daniel por presidir esta Eucaristía, por su cercanía de padre y pastor, a quien le pido un fuerte aplauso. Gracias a los sacerdotes que se han hecho presente de distintas maneras, los que hoy han venido a concelebrar, a los que han preparado la celebración, al Ministerio del Canto. Celebrar el aniversario de nuestra radio es una de las oportunidades principales que dan origen a iniciativas por las cuales podemos ahondar en la conciencia de lo que somos, así como nos decía el Papa Francisco a toda la familia mundial, ayudar a la Iglesia en la obra de evangelización, estando cerca de la gente con palabra de consolación y de esperanza, fruto de la fe y del compromiso de solidaridad en el llevar adelante su misión. Hoy nosotros, como familia de Radio María, debemos donar algo grande y único, que es la esperanza cristiana, que es un bien más que un simple consuelo espiritual, como lo define el Papa Francisco. Debemos ayudar a muchos hermanos y hermanas que se encuentren con Jesús. Muchas veces estas personas, por su condición de vulnerabilidad, no pueden ir a los templos, pero a través de Radio María, cuando transmite la Eucaristía, rezan el Santo Rosario, escuchan la predicación, escuchan los mensajes y los cantos, y no hay duda que sienten la cercanía de Dios. Han sido 17 años en los cuales Radio María se ha afianzado en confiar verdaderamente en la providencia. Y por otro lado, la cantidad de hombres y mujeres que dan su labor, trabajan y ejercitan su apostolado a través de su voluntariado. Quisiera hoy invitarlos a todos a hacer una iglesia sinodal, caminar juntos, ya que no es una empresa fácil, tanto para la iglesia como para la sociedad, por lo que todos tenemos necesidad de entrenarnos en este ejercicio tan vital para el futuro. Por eso, para avanzar de este modo, nos ayudará a cultivar una espiritualidad de la comunión, la práctica de la escucha, el diálogo, el perdón y el discernimiento comunitario. Una iglesia sinodal supone que la misión sea, ante todo, un testimonio, un ser testigo junto al misionero primero y principal, que es el Espíritu Santo, que el próximo domingo celebraremos la gran fiesta de Pentecostés. El carisma de Radio María es cultivar siempre el jardín interior de la oración, de la escucha de la palabra de Dios y servirse de buenas lecturas, profundizando su fe. En otras palabras, llevar la esperanza cristiana, que es más que un simple consolación espiritual, porque se funda sobre la potencia de la resurrección, testimoniada con la fe y la obra de caridad. No dudemos que entre todos debemos seguir construyendo nuestra radio como casa de todos, y como nos invita el cardenal Daniel en su carta pastoral Transparencia de Evangelio, procuremos ser constructores de puentes y no de murallas, para que muchos puedan llegar a Jesús y tener ese encuentro personal e intransferible con Él, que les abra a los horizontes hermosos de descubrirse amados por Dios como hijos. Hoy se lo pedimos a nuestra Madre, que nos siga acompañando y guiando por el camino que nos lleva al encuentro de su Hijo, que podamos seguir construyendo, que podamos seguir caminando juntos, para que Radio María se pueda extender por todo nuestro país, por cada rincón de nuestra patria, pero sobre todo que pueda llegar a aquellos que están solos, que están prohibidos de libertad, que están hospitalizados, que pueda llegar Radio María a cada familia y a cada uno de nosotros. Que el Señor nos regale entonces esta alegría de poder compartir en este día aquí, en este lugar, agradecer a Dios por el don y por este carisma de Radio María en Uruguay y en el mundo entero. Y vamos a entregarle a nuestro padre y pastor, el cardenal Daniel, un pequeño recuerdo de este acontecimiento de hoy, que realmente Él nos lleve en sus oraciones para seguir creciendo y para que podamos vivir en comunión con Cristo y con su Iglesia. Así que le pedimos a Monseñor Daniel que se acerque a recibir este pequeño obsequio. Gracias por este obsequio y agradezco a todos la presencia y que hayan querido celebrar en la Catedral Metropolitana, que es iglesia matriz de esta ciudad, pero también de algún modo lo es como iglesia metropolitana de todo el Uruguay. Recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Saludamos a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, y le encomendamos a cada uno de los oyentes de Radio María, a todos los que hacen posible el funcionamiento de Radio María en Uruguay. Regina Celi letare, alleluia, qui aque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicum dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum. Aleluya. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hemos celebrado ya esta cena, hemos compartido la esperanza, vamos a la vida en la confianza, que el amor redime nuestras penas, vamos a anunciar esta alegría, que Jesús sanó nuestras heridas. Vamos a entregar el pan a todos. Vamos, trabajemos codo a codo.